tal están? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Analí y soy una mexicana que llevo 2 años y medio más o menos viviendo en esta ciudad que es Londres, tan bonita. Y el día de hoy quiero darles las gracias a todos por sus comentarios lindos que siempre me dejan. Quiero darles las gracias por estar viendo este video. Y pues el día de hoy les traigo un video que quizá pueda servir a gente que va a venir próximamente a Londres o que viven en Londres, que acaban de llegar recién a la ciudad y que no saben qué hacer con los chiquillos, no saben qué hacer con los niños, piensan, ay, a lo mejor esta ciudad no es apta, porque eso me pasó. Yo me veía con una ciudad enorme donde dije, ¿qué hago con un niño? Pues les voy a dar estos pequeños consejos, son 5 lugares que a mí me gustan muchísimo para ir con niños, de verdad, y además son gratis. Así es que no te pierdas este video, quédate a verlo para que te enteres de lo más bonito en Londres para niños. El número 5. A mí me encanta llevar a mi hijo, además que para mí es muy relajante, a los centros comerciales. Los centros comerciales grandes como Westfield, hay 2 Westfield, uno en Stratford y uno en Shepherd's Bush. Les voy a dejar abajo todos los links de los lugares para que ustedes vean las direcciones y la información. Todos estos lugares cuentan con playgrounds, que son lugares para niños como jardines con juegos y también como túneles, cosas para hacer con niños. Venden muchas cosas para niños, ya sea de comidas, hay lugares como para niños, de verdad están aptos para niños, para todo. El baño, tienen unos baños enormes donde tienen cambiadores, donde tienen televisiones, donde ponen películas. También tienen unos baños para niños y tienen salas de lactancia también, si necesitan las madres dar a sus hijos de comer, pues ahí tienen estas salas especiales. Están aptos para niños completamente. Los lugares de comida tienen sillitas para niños, entonces está súper padre y la verdad yo disfruto mucho porque además de que yo me distraigo, pues sé que mi hijo también le va a gustar y no se va a aburrir. El número 4, aunque ustedes no lo crean y me vayan a decir esta loca, que las iglesias. Las iglesias son unos lugares maravillosos para niños. No tiene nada que ver con religión. Aquí las iglesias, lo que me gusta es que las utilizan para muchas cosas que no tienen que ver precisamente con la religión. Hay muchos lugares aptos que hasta rentan para fiestas o rentan para hacer actividades de niños. Pues cada iglesia en cada zona tiene sus actividades, tienen los días de grupo en niños y son gratuitos en cierta manera porque piden alguna cooperación que es mínima, una libra o algo así. O hay unos que piden fruta, que puedan llevar fruta para compartir con los otros niños. ¿Y qué hacen en estas iglesias? Pues hay, por ejemplo, tienen salones. Yo las que conozco tienen salones con juegos donde cantan, les hacen burbujas. Tienen esos y horarios específicos, días específicos, pero de verdad son muy bonitos. A mí me encanta llevarlos, se distraen y mi hijo tiene en la mente que la iglesia es un lugar súper divertido. Hay una iglesia en especial que aquí les voy a dejar abajo la dirección. Es esta. Y como pueden ver, en esta iglesia, además de que hay un lugar enorme con alberca de pelotas, resbaladillas y demás, también tienen una cafetería y un lugar donde puedes enviar cartas. El centro postal está dentro de la iglesia, o sea que puedes hacer varias cosas, tomarte un café desde abajo mientras ves a tu hijo jugando. De verdad que esta iglesia me encanta, está en West Hampstead y el playground se llama Hulabaloo. Esta iglesia en especial sí que cobran estos juegos, cuesta $4.50 a una hora, pero hay otras iglesias en otros lugares, hay muchas iglesias, cada iglesia tiene sus actividades y la mayoría son de que tienes que dar algo a voluntad, o sea, cualquier cosa que tú des está bien, o una libra o algo solamente a voluntad. El número 3, Londres cuenta con muchas granjas que están dentro de la ciudad. Estas granjas son súper divertidas y es un bonito paseo para llevar a los niños, ya que aprenden, ven los animales, te dan la comida para que los puedas alimentar. Y también estos lugares suelen ser gratis. Son
Más que nada te piden algún tipo de cooperación para que dejes en las cajitas ahí. Y esto es para darle de comer a los animales, realmente solamente como organizaciones. Las granjas son un perfecto plan para ir con niños porque es muy divertido y además de que los niños aprenden y se divierten. A mí la granja que más me gustó está en Canada Water, si no mal recuerdo. Y abajo les voy a dejar el link de esa granja porque esa es la que más me gustó. Aunque les voy a dejar también el link de algunas otras por si les quedan más cerca en su viaje o donde vivan o lo que sea. Número 2. Si de verdad te toca un buen día en Londres, si tú vienes a Londres y hay un sol maravilloso o el clima está agradable o simplemente vives aquí y no sabes qué hacer con los niños, pues cualquier parque de verdad está súper bonito. Hay muchísimos parques y todos son súper adaptados para niños. Desde Hyde Park, Regent's Park, Holland Park, todo lo que termine con park, pues es perfecto y tendrá juegos para niños, áreas verdes donde pueden hacer a lo mejor un picnic. Entonces, esto es un lugar súper, súper óptimo para que tú vayas con tu hijo, ya que en verano también tienen muchas actividades como son pequeñas piscinas o charcos de agua donde los niños se pueden mojar y también tienen, pues algunos tienen areneros que pueden los niños ahí jugar con la arena, hacer castillos y es súper divertido. El parque que me encantó es el del Diana's Memorial que está en Kensington Palace, es el como que el memorial de la princesa Diana. Hicieron este pequeño espacio para los niños a memoria de la princesa y es perfecto. Tienen adentro un barco enorme con cosas de arena, cosas donde se pueden subir los niños, muchos, muchos juegos, es muy, muy bonito. Si de verdad traen niños, este lugar es súper turístico, no se lo pueden perder y además de que está en un lugar súper, súper turístico. Eso sí, no vayas a este lugar si no traes niños, porque no te van a dejar entrar. En este lugar solamente entra gente que tiene niños. Y en la mayoría de los parques, como pueden ver en las imágenes, solamente puedes entrar si vas acompañado de niños. Esto está súper bien para que no haya problemas, ¿saben? De adultos ahí que de pronto, pues, con cosas inadecuadas. Los parques están súper seguros en esta manera. Siempre hay un parque cerca de donde estés, siempre hay uno o dos parques. Está Londres lleno de parques de niños. Y pues el número 1 tenemos los museos. De verdad no pueden perderse los maravillosos museos y más los que de verdad tienen secciones para niños. ¿Cuáles son estos museos? Pues a mí los que más me han gustado. Hay otros museos que yo no he visitado, pero de verdad el Museo de Ciencias tiene un área preciosa en la parte de abajo donde los niños pueden hacer actividades con agua. Tienen colchonetas, tienen cosas con música, es precioso la verdad y es gratuito, completamente gratis y puedes pasar una tarde o un día con tu hijo, maravillosa. También está el Museo de Historia, el Natural History, que de verdad es muy interesante, pero como para niños un poco más grandes porque muestran todo lo de la historia de animales, está un dinosaurio enorme y para que los niños aprendan es perfecto. Otro museo que también me encantó es el museo que está en Greenwich y es el Museo Marítimo. Adentro tienen un área para niños donde tienen unas tiendecitas que los niños van a vender el pescado, donde ellos pescan, todo lo que tiene que ver con el mar. Hay actividades que ellos pueden hacer y ellos se disfrazan y juegan y hacen y está precioso, de verdad es una muy buena opción. También está el Museo de la Niñez, hay muchos museos. De verdad, son gratis, hay que aprovecharlos. Si vienes a Londres, aprovecha los que son gratis. El Museo de Londres también es otro museo que está perfecto para ir con niños, ya que tienen muchas, muchas cosas muy bonitas y se van a divertir porque todo habla de Londres, de lo que sucede en Londres y tienen pequeños, pues, jueguitos ahí para que ellos se distraigan. Y otro museo que de verdad no se pueden perder, este sí que cobran alrededor de 16 libras, si no mal recuerdo, pero es por un año, o sea, lo puedes seguir usando en un año, es el Museo del Transporte. Yo no he ido, estoy próxima a ir, pero me lo han recomendado muchísimo y he visto las fotografías en internet y de verdad es que es increíble porque están ahí todos los autobuses de la época de mucho, mucho tiempo atrás.
trenes, los ferrocarriles, o sea, todo de verdad está precioso y es muy, muy interesante. A los niños les va a encantar, les encanta. Así es que de verdad, estos son los 5 lugares que ustedes tienen que visitar o que tienen que hacer estas 5 actividades si estás en Londres con niños. Cualquiera de estas cosas que te estoy comentando, si tú vienes a Londres, lo vas a disfrutar muchísimo, al igual que tu hijo. Así es que no te lo pierdas y ojalá que te haya gustado este video y que te sirva mucho. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme. Bye.